Dice, Quillo Paco, ¿a ti te gusta el sexo anal? Dice, hombre, a mí me gusta más semanal. La mujer que le dice al marido, Paco, ¿me puede explicar qué hace esa rubia encima de la cama? Dice el marido, yo qué sé. Mira la manía que tiene desde a las ventanas abiertas, que es que entra de todo, entra de todo. Dos amigos que se ven, dice, Quillo Paco, que de tiempo sin verte, ¿cómo va tu vida? Dice, estoy irregular, Quillo. Me ha salido un tío nervioso, ¿saben? Y es que no puedo vivir, ¿eh? Dice, no te preocupes, que yo te voy a dar el teléfono. Un amigo mío que es médico especialista en tic nerviosos y verá cómo te cura, chiquillo, no pasa nada. Le da el teléfono, este llama, pide cita, llega a la consulta y sale la enfermera. ¿Qué le pasa a usted? Dice el tío, pues nada, aquí venía, que me ha salido este tic nervioso, ¿sabe usted? Y es que yo no puedo vivir así, ¿eh? Dice la enfermera, no se preocupe usted. No se preocupe usted, que ahora lo va a ver el médico, cuando lo llamen, entre usted a la consulta. Se sienta el tío allí en la sala de espera y al ratito sale el médico y dice, que pase el siguiente, Paco Márquez. Entra Paco a la consulta, le dice el médico, ¿qué le pasa a usted? Dice, pues nada, que yo venía, doctor, que me ha salido un tío nervioso, ¿sabe usted? Y es que yo no puedo vivir con esto, ¿eh? A esto que entra la enfermera y dice, doctor, lo está llamando su mujer por teléfono. Al tiempo, a las dos o tres semanas, se ven los dos amigos y dice, Quillo, Paco, ¿cómo te fue lo de mi amigo el médico, el de los TIC? Dice, estoy mejor. Sigo con el tratamiento. Este hombre que está viendo el fútbol y le dice la mujer desde la cocina, Paco, quita ahora mismo el fútbol y ve a tirar la basura. Y dice Paco, cualquier día voy a coger la puerta. ¿Va a coger la puerta y qué? ¿Y qué? Dice, nada, y la voy a pintar, que le hace falta un pintadito. Voy, Paco, y voy. Dice Pepi, dime Paco, ¿tu madre sabe perrear? No, Paco. Dice, pues entonces está electrocutando. Dice, Paco, ¿tú sabes una de las cosas buenas que tiene el ser feo? Que si alguien se te queda mirando fijamente un rato, sabes seguro que te va a robar. Dice, Quillo, Paco, ¿y tu abuelo? ¿Cómo está? Dice, está estupendamente, Quillo, estupendamente. Ya ves si está bien, que se ha echado una novia con 25 años. Y dice el otro, muy jovencita, ¿no? Dice, muy joven. Pero se ve la chavala muy buena gente, muy formada, ¿eh? Y muy católica. Ya me está todo el día preguntándole a mi abuelo por el Nuevo Testamento. El marido que está viendo la televisión y empieza a dar unas voces. ¡No entre! ¡No entre! ¡En la iglesia no! ¡No se te ocurra entrar! ¡Vete para tu casa! ¡No entre! ¡No entre en la iglesia! Y le dice la mujer desde la cocina. ¿Qué pasa, Paco? ¿Que estás viendo una película? Dice, no, el vídeo de nuestra boda.